Bienvenidos a este nuevo video, mi gente. Vamos a iniciar con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. Las informaciones de último minuto, de última hora. Aquí, como siempre, yo le traigo las informaciones que en nuestro país se le complica a la prensa sacar a la luz pública. Gracias a Dios existen medios de comunicación en YouTube que sí dicen la verdad. Y eso es sumamente importante. Pero miren, como ustedes sabrán, después de estos allanamientos y estos interrogatorios, es obvio que las autoridades tienen que hablar a la prensa. Pero como es algo que está en curso, no se puede dar muchas informaciones. Sin embargo, miren, el mambrito fue ahora sí, a hacer su elección de voto. Y déjenme decirle que la prensa aprovechó ahí en ese momento para preguntarle sobre que si iban a continuar los interrogatorios y los allanamientos, etc. Y también cuando Wilson Camacho, el titular del PET, ahora sí, este hombre, como ahora sí pertenece a la PGR, la prensa es igual, ahora sí lo pararon, le preguntaron. ¿Cómo usted ve esto del cuñado del expresidente Danilo Medina, corrupto, delincuente Danilo Medina? Eso lo agrego yo. Sin embargo, este hombre da unas declaraciones que es sumamente buena para nosotros, el pueblo dominicano, pero es muy mala para los delincuentes del PLD. Nosotros estamos contentos en estos momentos. Sin embargo, estas personas no están tan contentos, los peledeístas. Obviamente, ustedes saben por qué. ¿Por qué? Porque ellos creían que era borrón y cuenta nueva. Es por ello que el pulpo principal, Danilo Medina, su futuro político, ya no es nada. No existe Danilo. El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, es alguien que verdaderamente ya no va a ser nadie para el 2024. Como se decía, no, que Danilo sí va para el 2024, pero ¿va para dónde? Para Najayo, juntos hermanos. Para Najayo, hombre, ¿qué va? Ahí es que Danilo pertenece. Todos lo sabemos. Sin embargo, este hombre le hicieron un pronóstico que viene por ahí un análisis muy profundo sobre este tema del delincuente Danilo, y vamos a hablar sobre eso, pero eso ahora sí, vamos a analizar ahora sí muy profundo ese tema, ese análisis que hizo un experto sobre el delincuente Danilo Medina. Pero vamos a iniciar con las noticias, las informaciones de última hora. Iniciamos con nuestra Procuradora General de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, esta mujer, la cual ahora mismo es quien tiene ahora sí el control de la justicia de nuestro país, y lo está haciendo excelente. Nosotros no, nos desesperamos, pero esta mujer nos tapó la boca a los que estábamos desesperados, y ya por fin nosotros sabemos que se está trabajando. Miren esto, lo que dice Miriam Germán Brito. Dice: continuarán interrogatorios por presuntos actos de corrupción. O sea, esto es una probadita de lo que viene. Las informaciones que están, obviamente, hay muchas informaciones que no se pueden decir. Son cosas que están en curso y no se puede dar mucho dato sobre eso. Pero si Miriam Germán Brito dice ahora mismo: no, estamos investigando a Danilo. Tenemos su expediente casi listo. Obviamente, eso le va a dar ventaja al delincuente Danilo de que vaya a la ONU, a recurrir ahora sí a otros medios para tener más inmunidad. Porque esa inmunidad, según especialistas, se le puede quitar, ¿eh? Si Miriam Germán Brito, escúchenme esto, si Miriam Germán Brito demuestra que Danilo Medina es un delincuente, esa inmunidad no va a parar ese expediente, esas acusaciones. ¿Por qué? Porque así como hay leyes que protegen a los diputados, senadores, todo eso, también hay cosas que no se pasan por alto. Y todos sabemos que la justicia dominicana
puede ahora sí hacer más de ahí incluso. Miren lo que dijo Miriam Germán Brito. La Procuradora General de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, dijo este sábado que continuarán las investigaciones y los interrogatorios sobre los presuntos actos de corrupción en la administración pública. No entró en detalle sobre las investigaciones en curso y las acciones que emprenderá el Ministerio Público, y se limitó a responder de forma afirmativa ante la pregunta de si continuarán con un claro que sí, que continuarán. Oigan esto. Aquí, como podemos ver en la imagen, Miriam Germán Brito, obviamente no la podían grabar, pero sí le tomaron foto la gente de Listín Diario, y aquí nosotros podemos ver cómo la procuradora está llena de salud. Miren esa mujer, miren. Esa mujer es una mujer, ahora mismo es nuestra protagonista de la justicia. Y qué bueno que se encuentra bien de salud, porque bien que lo merece, porque nosotros, el pueblo dominicano, queremos una justicia sólida como la tenemos ahora mismo. Esperemos que no le bajen, así como ya dijo, claro que sí. Germán Brito fue entrevistada en la sede de la PGR, donde acudió a votar para la elección de los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, que se celebran hoy desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Cuando fue abordada por esta reportera, Germán Brito estaba acompañada de la directora nacional de persecución del Ministerio Público. ¿Quién será esa? Nuestra Jenny Berenice Reynoso, quien no quiso hablar sobre los interrogatorios. Obviamente que no puede hablar. Hay que decirlo. Si algo se está investigando, no pueden hablar. Porque si hablan, le darían ventaja a los delincuentes. ¿Usted me entiende? Es por ello que le caen a las 4 de la mañana. Es por eso que Lucía Medina tiene que dormir con ropa. No puede dormir desnuda, no. Tiene que dormir con ropa. Kimberly tiene que dormir con ropa. Entonces, oigan, pero Radamés Camacho con ropa. Porque sería muy, muy desagradable ver a Radamés Camacho ahora sí, en ropa ahora sí de dormir. Este hombre, el cual todos sabemos que en cualquier momento va a caer. Porque un hombre que no tenía un peso y ahora mismo goza de unos millones que no sabe cómo explicar de dónde obtuvo tanto dinero. Es por ello que los interrogatorios, miren aquí, quien no quiso hablar sobre los interrogatorios, que se realizan a través de esa dependencia y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. Ayer fue interrogada la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, y la hermana de la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte. O sea, aquí nosotros vemos, pero miren, no, no, si usted pensaba que esto era todo, no, esto no es todo. Aquí tenemos otra notición. ¿Por qué esta es una noticia para mí? Me encanta dar este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque la justicia solo ve de que, ah, ya apresaron a Leslie Medina, ya estamos tranquilos. ¡No! Ese no es el objetivo. El objetivo es quitarle el dinero. Es el número uno. O ustedes deciden si el número uno o el número dos. Pero para mí, el objetivo principal es el dinero. Se le tiene que quitar el dinero a los delincuentes. Y el segundo objetivo sería el bandido delincuente corrupto Danilo Medina. Ese sería. Mientras ese hombre esté libre en casa de campo, en casa de campos con nuestro dinero, eso no, déjenme decirle, eso no, no podemos estar contentos con eso. Porque verdaderamente, este hombre tiene que pagar Danilo Medina y le están cayendo atrás, déjeme decirle, es la cabeza del pulpo. PETCA indica que investigará cualquier hecho ilícito al ser cuestionado por hermano de ex primera dama. Vamos a ver qué fue lo que dijo Camacho aquí. El director de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, indicó que investigarán cualquier hecho que pueda constituir un ilícito penal y de corrupción del que sean alertados por cualquier vía. O sea, no importa que sea Nuria, Alicia Ortega, que sea yo mismo, quien sea que diga algo, se va a investigar. Ah, que Danilo es un ladrón, aquí está. Depositen las pruebas y se va a investigar. Eso es por cualquier vía, no importa, dice. Ya sea que nosotros nos enteremos o que nos hagan llegar esa información. Nosotros vamos a investigar cualquier hecho que nos enteremos por cualquier vía que pueda constituir un ilícito penal, en este caso, un ilícito de corrupción, explicó Camacho.
Se recuerda que en el pasado mes la organización Sed de Justicia dirigió a la procuradora Miriam Germán Brito una denuncia penal por corrupción administrativa, asociación de malhechores, prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencia contra el hermano de la ex primera dama, Cándida Montilla de Medina y funcionarios de Edenorte. Es por ello que hay un tremendo, con razón a nosotros se nos va la luz todavía, porque es un nido de ratones que hay ahí, que hasta el día de hoy, según hay corruptos, hay que depurar lo que es la Policía Nacional, la DNC, todo hay que depurarlo en la República Dominicana. ¿Para qué? Para tener justicia sólida. Y también, ahora sí, servicios como Edenorte, sólido. Que uno pague contento los 1.000 pesos, 3.000 pesos al mes. Ah, no, no importa, no se va la luz, está todo bien. La organización los acusa de haberse asociado con terceros para obtener ventajas económicas para sí y sus relacionados mediante el uso de testaferros. Atención, pueblo dominicano, esto es muy común. El testaferrato en la República Dominicana, eso es muy común. Es increíble. ¿Qué dice acá? La compañía de carpeta, manipulación de licitaciones para dar ventaja a sus relacionados. Mírenlo aquí. Con adjudicación de contratos fraudulento por un monto de 6 mil, miren esto, 6 mil millones, 52 mil, 493 mil pesos. O sea, 6.052 millones 497 mil 43 con 30 centavos. ¿Estás mintiendo? O sea, esto está muy claro, mi gente. La acusación, los acusados son el gerente general de Edenorte, Julio César Correa, Maxi Montilla Sierra, hermano de Cándida Montilla de Medina. Oigan esto. O sea, aquí vemos cómo estas personas. Ahora sí, se enriquecieron y como rayo el cuñado de Danilo logra esa posición. O sea, como rayo la hermana de Danilo fue presidenta de la Cámara de Diputados. Como rayo la hermana de Danilo, Magalis Medina, cómo logró tener vínculo con el Estado. Cómo Alexis Medina logró tener vínculo con el Estado. Y Danilo nunca lo sabía. O sea, aquí hay un fallo. Claramente aquí hay un fallo. Por lo que vemos, sin embargo, todo indica que nuestro país apunta a que estas personas van a pagar por los hechos. También Joel Molina Reyes es director de pérdidas y René Collado, encargado de control de calidad. Sabemos que no hay tal calidad, pero está bien. Sin embargo, miren, quiero agradecerle también a titular al director del PETCA, Wilson Camacho, porque están verdaderamente, se ven cansados, pero aún así siguen arremetiendo contra los corruptos. ¿De qué manera? Buscándole sus expedientes, sus robos y armándolo todo. Eso como un rompecabezas para cuando esté listo, hacerle como, dale aquí, como le dieron a Alexis Medina. Es ahí que hay que darle esos bandidos. Y no darle chance, porque estas personas. Si se le tiran en el día, van a decir, miren, me grabaron. Y, o sea, para eso fue que hicieron ellos. Eso. Se tiraron en la noche para evitar que lo graben. Para que no digan que ahora sí que fue algo de la policía, de la PGR, etc. Pero vemos que no es así. Miren esto. A los presos antipulpo no les permiten visitas por pandemia COVID-19. Han ido supuestamente aquí, dice, miren esto. La pandemia por COVID-19 ha puesto una barrera para que parientes y allegados visiten a los imputados del caso Antipulpo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en San Cristóbal. Ayer una persona identificada como un amigo de la familia de Alexis Medina acudió al centro penitenciario a visitar a su amigo en horas de la tarde. No obstante, los agentes policiales prohibieron su paso porque no se permiten visitas por la pandemia. A pesar de la negativa de los agentes de seguridad, el visitante insistió en que debía hacerle llegar con urgencia al hermano del expresidente Medina un recado que le habían enviado sus hijos. Al preguntarle por lo que los familiares del imputado no decidieron ir
en persona a la cárcel. El cercano Alexis Medina respondió que están demasiado devastados. Oigan eso. ¿Y por qué no estaban devastados cuando Alexis Medina estaba moviendo los miles de millones? Porque ahí no estaban devastados. Ahí estaban en jet privado y todo eso. Ahí Alexis Medina con una muchachona y todo eso. Todo el mundo estaba bien. Sin embargo, ¿por qué aquí ahora están devastados? ¿Por qué será que el que roba nunca piensa que lo van a encontrar? No, no, pero eso es algo. Sin embargo, miren, aquí esta noticia que ustedes ven aquí se complica. Situación de Kimberly Taveras. Petka interroga a su hermana por contratos adjudicados. O sea, ¿qué rayo tienen que andar metidos los hermanos? Yo no logro entender verdaderamente. Si yo soy un ejemplo ministro, lo que sea, ¿por qué mi hermano tiene que trabajar conmigo? ¿Por qué? No. Porque eso es nepotismo. Donde quiera. Eso es en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, donde quiera. Eso es nepotismo. Y debería de prohibirse el nepotismo. Porque es lo que pasa. Se prestan para lo malo. ¿Cómo Kimberly va a poner una denuncia en contra de su hermano? O sea, eso no tiene sentido. Es su hermano. ¿Cómo la va a acusar? Es por ello que se tiene que prohibir el nepotismo. En este gobierno del PRM, también el nepotismo, desgraciadamente. No se ha controlado el nepotismo. Pero es así como, miren, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, interrogó ayer viernes a Jamie Taveras, hermana de la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte, quien se le ha complicado su situación y se investiga la relación de contratos adjudicados a empresas de su familiar por varias alcaldías. ¡Varias alcaldías! ¿Ustedes saben lo que significa eso ya? Taveras, esta fue entrevistada por el director del PETCA, Wilson Camacho, y Jenny Berenice, experto en el área, directora de persecución de la corrupción de la Procuraduría. Taveras fue interrogada por más de 8 horas. Oigan esto, por más de 8 horas interrogaron a la hermana de Kimberly Taveras Duarte. Por más de 8 horas, o sea, casi todo el día. Está complicada la situación. Así que la hermana de Kimberly y también la misma Kimberly quedó en manco. Se le van a tirar en cualquier momento. Yo no soy brujo y no hay que ser brujo para saber eso. Pero ustedes saben que uno tiene ahora sí sus fuentes que le dicen a uno informaciones que obviamente yo no puedo decirle directamente, pero hay cosas que uno puede revelar poco a poco. Y los nombres que están calientes en la PGR, ustedes saben cuáles son. Tampoco es uno de que, ay, que tú eres mago, ¿no? Todo el mundo lo sabe, los nombres que están calientes. Lucía Mochila Medina en cualquier momento también se le tiran a su casa. Claro, se le pueden tirar a su casa. Radamés Camacho, la misma Kimberly, todos los que han sido citados. Recuerden que Francisco Pagán, este hombre, fue varias veces. Ahora sí, citado, interrogado. ¿Y qué pasó? Se le tiraron a las 4 de la mañana. Boom, una vez. Así que pasa. Pero a raíz de una investigación realizada ¿por quién? Por mamá periodista, la madre de toda la periodista de la República Dominicana, Nuria Piera. Es la mejor para mí. Ahora mismo es la mejor. No hay duda. Mire, si Nuria me dice, está en una entrevista, yo la pienso, la verdad, porque esa mujer le saca a uno, hasta uno ni sabe. ¿Y eso? ¿Cómo? Yo no hice eso, pero, ajá. Es difícil dar una entrevista a Nuria. Nuria es una excelente periodista, o sea, abogada, comunicadora, de todo. O sea, es por eso que Nuria se mete donde muchas personas en la República Dominicana no pueden meterse, porque es abogada. ¿Sabe? ¿Usted me entiende? Sin embargo, miren. Esposo de Magalis administraba EDESTE para favorecer pulpo. ¿Qué dice acá? El ex administrador de la empresa distribuidora de electricidad de EDESTE, o sea, del EDESTE, Luis Ernesto de León, ha sido señalado como parte de un clan que beneficiaba a dos cabezas con todas las licitaciones que se hacían en esa institución.
De León, el esposo de Magalis Medina, a quien se le dictó prisión preventiva en su residencia por 3 meses por su supuesta vinculación al caso Antipulpo, que ha presentado la Procuraduría General de la República. El ministro de Energía, Antonio Almonte, dijo que el ex administrador de EDESTE formaba parte de ese clan, en un hecho que vinculaba, oigan esto, vincula a una misma familia. O sea, la familia Medina, atención por los dominicanos, si usted es familia de Danilo, cuidado, usted va preso fácilmente. Ni amigo de Danilo se puede ser. Si usted lo ve a Danilo, ni lo salude. Lo vinculan con usted y usted va preso fácilmente. Porque es increíble que la familia Medina sean todos millonarios. En total, a unas 11 personas le fueron dictadas medidas de coerción por el caso Antipulpo, incluyendo al también hermano del delincuente Danilo, Juan Alexis Medina Sánchez. O sea, todas estas personas están en el mismo zapato. O sea, están siendo investigadas de una manera que nosotros, el pueblo dominicano, podemos dar por hecho de que esto apenas comienza. Así como ustedes miraron que Miriam Germán Brito no dijo nada, casi mente cuando se le preguntó, ¿eso qué significa? Que viene algo grande muy pronto y que no se puede decir. No pueden decir que se le van a tirar a Margarita. Recuerden que Margarita fue corriendo con Danilo a ser diputada, para tener la famosa inmunidad. Eso se compra, según las informaciones que tienen. Supuestamente ellos compraron ese puesto para ser diputado, para tener la inmunidad, porque esto, ellos creen, atención por los dominicanos, porque no es así. Yo me he asesorado en ese asunto sobre la inmunidad y déjeme decirle que es un arma de doble filo en cuestión. Ellos se sienten confiados. Ah, no, a mí no me pueden hacer nada. Cuidado, sí le pueden hacer, porque si ustedes matan, tienen que ir preso. Ah, no, que tienen inmunidad. No. O sea, todo tiene un límite. Y Danilo, como es un delincuente de alta gama, este hombre, un expediente que se le está armando, no hay manera, ni Margarita tampoco. Margarita, como fue vicepresidenta, también le toca, claro, le toca fácil unos 15 años de prisión, muy fácil, le puede tocar a esa mujer. Porque ella fue vicepresidenta y nunca se enteró de todas estas diabluras. Y entonces, ¿está entendiendo? O sea, todo esto, miren, el señalamiento, un pulpo que tenía él solo 7 empresas que concursaban en cada una de las licitaciones, cada una con un nombre diferente y registro diferente, pero participaban en la misma licitación. ¿Cómo se licitaba por lotes? Cada una de ellas siempre ganaba esos lotes. Y había otra que también participaba en la licitación, que era un gigante. A ese le llamaban el gigante asiático. Y ese tenía 6 empresas que también participaban en la misma licitación con cada empresa. El tema es que eran dos cabezas vinculadas a una misma familia y el administrador de EDESTE en ese entonces formaba también parte de ese clan, de esa mafia. Y lo dijo responsablemente. Por eso está documentado, dijo el ministro de Energía y Minas durante el desayuno del Listín Diario. El ministro agregó que en este momento hay una investigación en curso de parte de una firma auditora. ¡Ay, mi madre! Están haciendo auditorías, ¿eh? Y nosotros, obviamente, que yo no me voy a desesperar, como lo hice anteriormente, voy a tener la paciencia a mi procuradora general, también a nuestra procuradora adjunta, Jenny Berenice. Bueno, la general es Miriam Germán Brito, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Le vamos a tener paciencia porque estamos mirando que están trabajando. Así que no se sorprendan si en un mes o en unos días se le tiran a un delincuente de todo esto mencionado. Porque los que están presos no son todos. Hay falta gente. Obvio que hay falta gente. Porque verdaderamente nosotros,
El pueblo dominicano quiere justicia. Miren, aquí dice, siempre ganaban. O sea, escuchen esto, este dato muy importante. El funcionario manifiesta que las licitaciones y los concursos eran ganados en la mayoría de ocasiones solo por dos empresas. O sea, oigan esto, este pulpo, la figura metafórica que utiliza el ministro de Energías y Minas, era uno en el que su primera cabeza tenía siete empresas que pertenecían a él y que concursaban en cada una de las distribuidoras, en las licitaciones que estas se realizaban, obviamente, pero cada una contaba con un nombre y un registro diferente. O sea, lo que acabamos de decir. Sin embargo, todo esto va a tener sus consecuencias muy pronto en nuestro país, porque verdaderamente, así como ustedes vieron, miren a esta mujer, miren Germán Brito, ustedes la ven ahí que anduvo apresurada, lo que se ve. ¿Y qué dijo ella? Claro que sí, cuando le preguntaron que si seguirían, ahora sí, sobre las investigaciones, o lo van a dejar ahí, se van a conformar con Alexis Medina. ¿Qué dijo la Procuradora General de la República Dominicana? Miren, Germán Brito. Dijo, no entre en detalles sobre las investigaciones en curso de las acciones que emprenderá el Ministerio Público. Y se limitó de forma afirmativa ante la pregunta de si continuarán con un claro que sí, que continuarán. Eso significa mucho. Claro que sí. O sea, aquí vemos a una mujer de paso firme y que no anda tanteando, no anda improvisando. No, es una mujer que, miren, Alexis Medina, más le vale que se entierre vivo ahí mismo en Ajayo. Porque este hombre se puede quedar con parte del dinero, pero si tira a su hermano para el medio. Pero si él quiere salir de que con Carlos Salcedo y esa gente, se lo llevó quien lo trajo. Que siga creyendo en abogados y se lo va a llevar quien lo trajo a este hombre. Ahora sí que le vende el sueño de que, ah, no, ¿qué dijo el abogado Carlos Salcedo? Alexis Medina saldrá por la puerta grande. ¿Y por cuál salió? Y sí, tuvo razón, fíjense. Salió por la puerta grande, pero esposado y con chaleco antibalas. Salió así, por la puerta grandísima. Salió por una puerta grande y fue metido en una puerta pequeña de un vehículo. Y entró a una puerta grande que es Najayo, hombre. ¿Te me entiendes? O sea, los abogados le vendieron el sueño a Alexis Medina. No, tú puedes salir, tú no te preocupes, tú habla bonito ahí y hazte la víctima. Y di que el Ministerio Público ha estado ahora sí fastidiando, persiguiendo a los peledeístas, a la familia Medina. O sea, ese hombre fue víctima prácticamente, Alexis Medina. Pero aquí tenemos a una mujer, ahora sí, miren esto. Ella dijo que sí van a continuar con las investigaciones y los interrogatorios. Fue muy claro. Y yo quiero que este fin de semana nosotros nos quedemos con estas informaciones. Y no nos sorprendamos si en un momento más, en la noche, se tira la PGR, Ministerio Público, con 8 fiscales, 20 fiscales, para aprobar cada cosa que se haga. Porque es la ventaja que tiene Jenny Berenice, Wilson Camacho. Son fiscales también. Ellos pueden tirarse a las 4 de la mañana y pueden ver cómo se realizan las detenciones y decir, bueno y válido, cada acción que se haga. Ellos pueden aprobar, y eso es muy importante en nuestro país. Pero esto está ahora mismo en cuestión de la justicia, no se quiere hablar mucho. Ustedes vieron a Germán Brito, no dio mucho dato. Wilson Camacho, obviamente, aquí le preguntaron y dice que claro que sí. Indica que sí se investigará cualquier hecho ilícito. Sin embargo, Germán Brito no puede hablar porque es la Procuradora General. Y lo que esta mujer diga le va a entorpecer Jenny Berenice y Wilson Camacho. Por ello que ella dijo, claro que sí van a seguir ya. Se limitó. Y eso está bien. No se le puede dar gavela a tu enemigo. El enemigo
de Miriam Germán Brito es nuestro enemigo. O sea, los delincuentes del PLD. Ellos son, pero la van a pagar. Y eso muy pronto. Así que nosotros como pueblo dominicanos deberíamos de estar, o debemos de estar, tranquilos, estamos en buenas manos, que es Miriam Germán Brito, Jenny Berenice, Wilson Camacho, y un montón de fiscales que verdaderamente merecen nuestro apoyo, nuestro amor. Verdaderamente estoy sorprendido cómo se está manejando la justicia en nuestro país y es algo que verdaderamente yo estoy contento, muy contento. Estoy que no puedo expresar mi contentura, mi alegría en cuestión. No es que sea rencoroso, nada de eso, pero es que nosotros hemos sido pisoteados, maltratados por todo eso, por todos estos bandidos. Y llegó la hora, recuerden. El enemigo público. ¡El enemigo público! De Miriam Germán Brito, ¿quién es? No es Danilo. La cabeza la quiere Miriam Germán Brito. Pero no es algo personal. ¡No! Como quieren decir, algo personal porque Yananay Rodríguez, la cabeza de Yananay Rodríguez, esa vale oro. Es un trofeo para Miriam Germán Brito. Pero no por lo que pasó con ella, no, no. El delincuente que se. Es el ex procurador, un delincuentazo, un bandido, que si tuviera valor, él mismo fuera y se entregara. Venga, métame preso, que yo borré información de la PGR, supuestamente todo eso, sí, admitiendo cada hecho. Si tuviera valor, ah, no, pero agarrar un vuelo para Estados Unidos o para Francia, claro, porque los ladrones y los cobardes corren una vez, un problema. Pero o sea, Yanana Rodríguez se la va a tener que ver con este mujerón que ustedes ven ahí. Enfrentarse a una mujer así de hierro, una veterana de la ley, de la justicia. Así que el ex procurador Yanay Rodríguez duerme con ropa. No te ponga la tanga que supuestamente te pone, ponte ropa. Pero bueno, sí, porque es así. Supuestamente dije que en Baby crees porque esto, lo otro. Pero bueno, el caso es que se cuide. ¿Por qué? Porque la justicia les tiene. Le tiene una sorpresa, tanto a él como al pueblo dominicano, porque va a ser gran sorpresa cuando veamos a este delincuente esposado y rindiendo cuenta, así como estuvo Alexis Medina en el Ministerio Público hablando. Claro, va a tener que hablar y va a tener que cantar como un gallo. En el caso Odebrecht, también, él va a tener ahí que rifársela, va a tener que demostrar su inocencia. Yo todos sabemos que es un delincuente, pero bueno, así están las cosas, mi gente, con nuestro país. Estas son noticias de última hora, último minuto, las más destacadas. Espero que tengan un buen fin de semana. Y verdaderamente esto es un suspenso. Yo, cada segundo que pasa, solamente me mantengo informado, mirando a ver a qué hora va a caer Danilo Medina, Margarita Cedeño, Yananay Rodríguez, Gonzalo Castillo, Lucía Medina, Radamés Camacho, etc. O sea, estamos en suspenso nosotros. Yo de repente me levanto en la mañana y miro, todavía corriendo, miro. Cuando veo eso, y bueno, todavía no hay tiempo. Vamos a darle más tiempo. Van a caer. Claro que sí van a caer. Son delincuentes. Hay más prueba más allá de lo suficiente, más allá de lo que se necesita. Sin embargo, le están armando bien sus expedientes. Esas son las informaciones que nos han ofrecido las autoridades. Pero bueno, muchísimas gracias, mi gente, por llegar a este punto del video. Suscríbase a este canal, dele me gusta, comparte el video, únase a miembros de este canal. Nos vemos en los siguientes videos.